Categoría crucero, título nacional. También el título latino. Ambas coronas en poder de Yamil Peralta. El más alto, el de pantalón celeste y blanco. Combinación de Yamil. Falló la derecha. Gudiño avanza, toca de derecha abajo, izquierda arriba, que quedó en el aire. Falla Peralta con la derecha. De los 18 campeones nacionales de peso crucero, el que más peleas hizo por la corona es Daniel Neto. Cuando llega Peralta de contra, con una derecha y una izquierda, misma maniobra y mismo sector que en la primera vuelta. Neto también fue retador al título mundial de los pesados. Y retador mundial al título crucero. Eso es lo que quería contar, porque las historias se unen. Cuando Neto peleó por el título mundial crucero OMB, lo hizo ante Magne Abna. El hijo de Magne Abna peleó con Gudiño. Fue la última pelea de Gudiño y la perdió en fallo dividido en Oslo, Noruega. Muchos dicen que no mereció perder el ángel. Y ahí conecta a la izquierda. Se le abalanzó con todo. Y Peralta, apoyándose en las cuerdas, logró amarrarlo. Es desordenada la pelea. Gudiño quiere proponer, Peralta en este round no logra claridad. Pero el que conectó los mejores golpes ha sido el campeón. Sí. Ahí ataca Gudiño con la izquierda al cuerpo. Intentó con la derecha. Y Peralta, con el oficio, con la lona recorrida, con el nivel internacional que tiene, logra neutralizar los ataques del retador. Es la pelea 13 de Peralta y en las 13 siempre fue el lado A. Recordamos que también Peralta hizo su campaña en el boxeo profesional de AIBA, donde no logró ganar ninguna de las 6 peleas en las que intervino. Claro que... La de los jueces. Una pelea que todavía no termina de armarse, con un Gudiño entusiasta, pero carente de técnica para comprometer a Peralta. Sí es peligroso con los golpes goleados, con las acometidas, el de Belville, pero por ahora no inquieta en demasía a Yamil. Ahí tocó con izquierda el ángel. Su hermano Matías es su manager. Y puede presentar lo suyo Gudiño a nivel internacional. Hizo 3 peleas fuera del país, perdiendo todas. Una ante el encumbrado inglés Lawrence O'Colley, hoy campeón del mundo. Sí, O'Colley y Abna eran invictos, es decir, que no fue justamente a ser competitivo, pero estuvo a la altura de a ratos. De hecho, la última casi dicen que la robaron. Claro que Peralta tiene todo el background del amateurismo y todo lo que logró en el semiprofesionalismo y boxeo rentado de AIBA. Es una carrera invertida la de Peralta. Empezó contra los buenos y ahora está estancado contra quienes son peores que él. Tal vez lo mejor de su carrera fue su trayecto en los Cóndores. 9-1 de récord. Estuvo primero en el ranking que hacía por aquel entonces la WSB. Así es. Y no olvidemos su bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011. El bronce en el Mundial AIBA de Kazajstán en 2013. El Campeonato Sudamericano de Chile en 2014. Algunos de los logros de Yamil en el boxeo amateur. Y en los Juegos quedó en los cuartos de final, en la puerta de la medalla. Con diploma olímpico. Sí. Tervel Pulep le ganó en Londres y Erislandi Sabón, su sombra negra, literal, lo hizo en Río 2016. Va Peralta, toca con derecha. Poca acción en esta vuelta. Ha caído en un letargo la pelea. Se tantean. Ahí Peralta metió un buen jab zurdo.
Gudiño trata de sorprender con la derecha. Se amagan en el centro del ring. Falla Peralta con la zurda. Vuelve a tocar Yamil. Le piden que cierre el asalto a Peralta, pero no hay más tiempo. Rosarino Rubén Macario González vino luego. Miguel Ángel Páez, el célebre marplatense, el tercero. El mexicano nacionalizado Héctor Rubén Samaro, el cuarto. El bombardero de Valle María, Entre Ríos, Héctor Pedro Ror, el quinto. Daniel Neto, el sexto. Ya seguiremos. Hacemos historia acompañando la disputa del Nacional Crucero. Peralta y la derecha. Ahora el hinchazón en la ceja izquierda la tiene Gudiño. Le han trabajado bien a Yamil. Porque Gudiño metió esa primera derecha con la que abrió la pelea y luego no pudo plasmar ningún buen ataque. Quedan trabados. Amaga Gudiño, quiere concretar. Peralta manda con la distancia y ese jab que vuelve a estamparse en el rostro del retador. Muchos amagues. Respeto mutuo. Sí, Gudiño porque no puede y Peralta porque no quiere. Toque de zurda de Yamil. Mucho amague. Mucha laguna, mucha inacción. Vuelven a caer en clinch. Y aquí es cuando a veces le pedimos a Peralta, siendo siempre el lado A, siempre siendo el favorito, que proponga un poco más. Entendemos que hay estilos y hay que respetarlos, pero esto también es un espectáculo, González. Y es boxeo profesional. Topetazo de Gudiño, quedan amarrados. Comienzan a hacer trabajar a destajo a Poggi, tanto Peralta como Gudiño. Le mete entusiasmo el belvilense, pero no lo toca casi a Peralta. Menos de un minuto le queda al round 4. Luego de Daniel Neto, el cordobés Marcelo Figueroa se consagró campeón nacional interino. Posteriormente llegó Marcelo Domínguez, Darío Mateoni, el tiburón Ávila, César Krenz, Rogelio Rossi, el pequeño, Alejandro Valori, Daniel Sanabria, José Ulrich, Pokémon Farías y Víctor Malmaceda. Hoy Peralta, el campeón número 18, quiere seguir siéndolo y acierta dos derechas. Pero no intensifica el ataque del campeón argentino y latino. También dueño de la faja sudamericana. Anticipo recio de Peralta con la izquierda. No hay más tiempo. Pero son duelos segundos, todos los de Peralta iguales. Quinto eso round. A veces es bueno, a veces no. Mañana, 17 de enero, hubiese cumplido años el más grande, Tucho. Mohamed Ali. Nacido el 17 del 1 del 42 en Louisville, Kentucky, bajo el nombre de Cassius Marcellus Clay. Ya me puse de pie, ahora me siento. Enfrentó a tres argentinos, Clay. Usted seguramente lo ha reflejado en la pesada herencia. Sí. Laborante, uno de ellos, Alejandro Laborante. Alex Mitef. Y, por supuesto, Ringo Bonavena. Las pausas de esta pelea nos permiten recrear historias, tratar de hacerles más llevadero el combate. Gudiño y la derecha. Sorprendió el cordobés, pero oportuno cabeceo de Peralta. Falla la zurda Gudiño, falla la zurda Peralta, casi como en un ballet, como en una coreografía. Esos hierros. Derecha arriba de Peralta. Atención que metió tres manos diestras consecutivas. Parecía que iba a soltar amarras, pero se quedó cuando falló a la izquierda.
y Gudiño salió de la encerrona. Lo pisa Gudiño. Hay que seguir los pies también. Trata de meterse Gudiño en la media, en la corta. No lo deja Peralta. Lo toca con el ramalazo de derecha. Zurda arriba de Peralta. Derecha que falla. Yamil. Centro de Educación Física número 1. El Palacio de los Deportes de Mar del Plata. 1-2 por parte de Gudiño. La derecha murió en el brazo de Peralta. Pasa poco, Tucho, ayúdeme. Sí, no tiene plan B Gudiño. Insinúa con la izquierda, pero no se la termina de jugar para meterse en la corta. Quizá alguna mano boleada de esas que pueden sorprender a alguien alto como Peralta. No, no, no hay novedad, no hay innovación. No hay osadía en Gudiño. 1-2 de Gudiño, respuesta de Peralta con la derecha. No hay combinaciones. Algún que otro espasmo. Y luego, mucha inacción. Atención que le pegó en la espalda Peralta a Gudiño. No le hizo caso Polla a Gudiño de la queja. Y aprovechó Peralta para meter dos sólidos derechazos. Sigue quejándose del golpe en los riñones. El Ángel cordobés está yendo la vuelta y se fue nomás. ¿Hace cuánto no pelea Lemos más o menos? ¿Recuerda la última? Desde que pasó lo de Maxi Verón, hace varios meses ya. Arranca el sexto episodio. Peralta edificando una nueva victoria. Veremos si puede dar el batacazo, la sorpresa, Mariano Gudiño. Amaga Peralta, toca con la izquierda al cuerpo. Obliga a Gudiño a retroceder. La derecha de Yamil. Se la pidió Tórgele en la esquina roja. Derecha arriba del dos veces olímpico. Gudiño preocupado ante los amagues de Peralta. Otra vez lo toca de derecha Yamil. Le piden más continuidad. Estampó tres derechazos sólidos en lo que va de la vuelta Peralta Gudiño. Y el retador poco pudo hacer. Ya le sacó el timing Peralta a esa izquierda de Gudiño y siempre conecta la derecha por arriba del hombro. Quizá debería cambiar el plan, soltar la derecha de entrada. Durísima la derecha de Peralta, atención. Momento de quiebre, izquierda. Lo traba el Ángel. Cerca estuvo de irse la lona el de Belville. La gente aplaude, quiere más acción. Llegó bien Yamil con la derecha. Lo hace de nuevo. Ahora en combinación, izquierda-derecha. Trata Villa el cordobés, zurda y a la lona Gudiño. La cuenta de Poggi. Se para más derrotado anímicamente que otra cosa. Más de un minuto le queda, una eternidad. Dudó Poggi en darle el pase. Hay sangre en la boca de Gudiño. Retrocede un tanto conmovido. Izquierda y derecha de Peralta. Vuela la toalla, vuela la toalla, vuela la toalla. Se trabó en las cuerdas. Se trabó en las cuerdas la toalla de Juan Cairo. Ojalá tengamos un plano para mostrarlo, pero no llegó al ring la toalla y la pelea continúa. Porque Yamil no apretó el acelerador. Falla el derechazo Peralta. Qué amague me comí, Jornet. La vi la toalla volar y es verdad. Murió en las sogas porque son anchas, Marcelo. Tema a tratar las cuerdas. Zurda de Yamil. Vaya Gudiño. Últimos segundos de otro asalto asiago para el aspirante a la corona. O a las coronas. Campana. Bueno, le agregó un ingrediente a la pelea. Está lejos de ocurrir, pero puede pasar. Round 7.
La pelea es a 10. Campeonato Nacional de los Cruceros. Chamil Peralta caminando tranquilo hacia un nuevo éxito, que sería el número 13 en su carrera rentada ortodoxa. Enfatizo en eso que marcas, Marcelo, caminando tranquilo. A veces ya a esta altura puede ser un problema para la carrera de Peralta. Demasiado tranquilo ha caminado en 13 duelos. Gudiño y la derecha que dibuja el vacío. Peralta y la zurda que se estrella en el plexo. Peralta ya sabe que cuando aprieta un poquito, desborda y puede noquear. Pero sigue pensando. Sigue amagando. Gudiño ahora pega en la espalda de Yamil. Grotesco el hierro del retador. Ahí intentó de nuevo con la mano diestra. Murió en la guardia de Peralta. Que sigue mandando con el jab de izquierda. Caminando hacia adelante, por momentos a ritmo de guanteo, de exhibición. Zurda recia a la boca ensangrentada de Gudiño, que resopla. Zurda de Gudiño, derecha de Peralta por dentro. La mano boleada es una buena carta para que Gudiño apueste todo lo que le queda. Se la va a jugar el cordobés, pero Peralta por dentro lo trabajó bien con el gancho, mientras el retador fallaba dos izquierdas y las derechas boleadas. Quedan trabados. Falta un minuto para que se acabe el séptimo. Cada segundo vale oro para Gudiño. Sabemos que no se va a conformar con una derrota digna. Él quiere el título o los títulos, pero a medida transcurre el combate y de acuerdo a lo visto, no suena mal un PP10. Dos caídas ya tuvo el Ángel de Belville. La ciudad que tiene un club River Plate con los colores de Boca. Ahí ha peleado más de una vez el Ángel, que ahí se la juega con derecha, con izquierda. Retrocede Yamil, sin pasar mayores sofocones. Derecha de Gudiño. Bueno, un acierto al final. Segundos afuera, octavo round. Bueno, round 8. Se hace vieja la pelea en Mar del Plata. Y ya estamos bien entrado el domingo, 16 de enero. Se acaba el fin de semana boxístico de Teis Sports, de boxeo de primera, que empezó en Panamá ayer con la victoria de Hugo Roldán sobre el colombiano del Castillo y la injusta victoria de Jaime Arboleda ante el dominicano Polanco. Dormí 3 horas, González, pero con sabor amargo por esa derrota. En realidad, victoria inmerecida de Arboleda. Derecho de Gudiño. ¡Ay, dijo presente! El de Belville. No le gustó mucho esa derecha a Peralta. Pero esas lagunas que el dos veces olímpico pone de manifiesto le dan chance a Gudiño. Insisto, se la va a jugar el retador. Netamente inferior al campeón. Pero apostando todas sus fichas. Las que tiene, las que trae de Belville, las que fue a buscar acá al casino de al lado, para la gran sorpresa, el gran batacazo. Estas son las lagunas de Peralta que dificultan su proyección internacional en nuestra imaginación. Derecha de Gudiño que vuelve a fallar. Peralta con dos derechas. Hierro en el cross. El campeón argentino. El toque de izquierda. Fíjense cómo Gudiño se perfila con la derecha para bolearla y tratar de sorprender. Sí, lo anuncia bastante. Ahora metió la derecha Peralta. Buen cross. Clarito, limpio. Ahí va Gudiño.
retrocedió a tiempo Peralta, que se comió un hombrazo de el retador córdobés. Zurda de Peralta, Gudiño con todo y cabeza. Hablamos de Córdoba, Jornet, el viernes estaremos ahí en La Calera con Estadela y Pedraza, también con la joya Barrio Nuevo, que vuelve para enfrentar a David Romero. El hijo de la Hiena Barrios, Mauro, estará también viendo acción ante Agustín Vergara. Linda velada el viernes en La Calera. Letargo en la pelea. Luego de la emotividad que brindaron Rocha y Leiva, que es muy contrastante alto, con esto que están ofreciendo a nivel emocional y también boxístico, ¿por qué no? Peralta, muy dominador ante un Gudiño que todavía sigue en pie. Últimos 6 minutos en la noche marplatense. Yamil Peralta muy arriba en las tarjetas frente a Mariano Gudiño, que tiene esa bala, tiene esa ficha y la va a jugar hasta el final. Por eso no debe descuidarse Yamil, que ahí falla angulosamente alto, a la derecha. Alto. Ojo. Grotesco paso de Gudiño. Lo tocó con la rodilla Yamil. Ahí volvió la mano. Esta vez quedó totalmente fuera de tiempo y distancia. Va con la mano y con la cabeza atrás. Ahí se lo dice el referí. ¿Escuchaste lo que te dije? ¡Fox! Zurda de Yamil, derecha de Gudiño, en el brazo del campeón. Toqueteo de Peralta. El amague, mucho amague. Zurda. Es el campeón, es el invicto, es la figura, es el 2 veces olímpico. Por eso seguramente él entenderá, y todo su equipo, que se le exige más. Y ahora llega a la derecha y a la lona Gudiño otra vez. Cuando falta medio minuto. Llegó el derechazo. Y Gudiño al piso. Ahora sí va a ser un triunfo para el Ángel. Llegar a escuchar el fallo del jurado. Vamos a ver qué pasa en el final. 18, 17, 16 segundos le quedan en la pelea. Falla a la izquierda Yamil. Se aleja Gudiño. Ya solo quiere la derrota por puntos. Falla de nuevo Yamil. El gancho de derecha, la izquierda. La derecha en cross. Va a sonar la campana. Gudiño con la derecha. Final del combate. En Mar del Plata, amigas y amigos, han boxeado 10 asaltos. Yamil Peralta, el campeón argentino, sudamericano y latino de los cruceros. Y Mariano el Ángel Gudiño. Yamil Peralta se queda con los cinturones en una victoria tan amplia como opaca. Sigue siendo campeón, sigue siendo invicto. Señores, tomen asiento. Estos boxeos de primera.